voy a enseñar el microcircuito este, que ya lo tengo casi acabado. Tiene varias configuraciones, que hay gente que me ha preguntado. Si entráis en la página de ellos, esta es la página donde se compra el microcircuito, ¿vale? Esta es la página de ellos, que os pondré el enlace donde compraron la página de ellos. Si venís aquí, tenéis varias configuraciones para gustos de consumidor, ¿vale? Entonces, aquí tenéis la configuración normal. Esta es 16 amperios. Si lo enchufáis tal cual que está en esta foto, es 16 amperios. Simplemente las conexiones. Si venís aquí, arriba a la derecha, tenéis distintas configuraciones. Toda esta zona de aquí, ¿vale? Todo este de aquí son distintas configuraciones. Si vienes aquí, la primera, te viene cómo montarlo. Este montaje está mal. Es el que os dije que está mal, que no explican... que hay que poner la toma de tierra. Aquí todo este montaje tiene el fallo de que te va poniendo todos los pasos, pero ninguno te dice que hay que poner la toma de tierra. Yo la que os voy a enseñar ahora es la que la he hecho con un botón, con un pulsador. Bueno, aquí está el montaje para ponerlo con un tipo 2, los que tengáis coche con enchufe de tipo 2, que es exactamente igual. Y bueno, viene aquí a la descripción, ¿vale? Os dice aquí en lo que coinciden las dos, que coinciden en todo. Así que la única diferencia es que una tiene una pistola de una clase y la otra tiene la pistola de otra clase. Y aquí os dice cómo se hace el montaje. Aquí es donde yo descubrí que había la conexión a tierra, era este cable en el que había dos. Y este hay que enchufarlo a la tierra la toma de tierra de nuestro enchufe de casa. Si no, no funcionaba. Pero es el único sitio donde te sale este dibujo. ¿De acuerdo? Veis aquí todo el montaje. Esto es un relé, un contactor. Y esto es un montaje trifásico. ¿Vale? Veis aquí que es un montaje de tres fases. Pero bueno, ahí está el montaje. Lo echáis un ojo. Veis aquí las líneas, ¿vale? Línea 1, línea 2, línea 3, tierra y el neutro. ¿Vale? Muy bien, luego tenemos aquí con el botón. Este no nos interesa, este es el botón nada. Este es un montaje que es el que vamos a hacer ahora, que es el que os voy a enseñar, que es el que yo he hecho. Entonces tenéis que conectar un cable en el pin número 1, que veis aquí que pone un pin número 1, ¿vale? Y en el pin número 3. Y luego hay que ponerle un LED de control. Que veis aquí, external LED can be used. No es que sea can be used, es que lo necesitamos tenemos que usar sí o sí, porque si no lo ponemos no vamos a tener ni idea. Hay que contar cuántos flashes de luz hace esto aquí el LED o el LED exterior, que ahora os lo enseñaré, para saber a qué potencia estamos cargando. Si no, no lo vamos a saber. O sea, este montaje va de 6 amperios hasta 80 amperios, ¿vale? Y ahora os enseñaré cómo funciona. Y este es el que vamos a montar, porque este podemos controlar el amperaje desde 6 amperios hasta 80 de amperio en amperio. Muy bien, y otro que también podéis hacer, que este también es mucho más fácil, es con un pulsador o un botón. Este no es. Con un pulsador o un botón, a ver si es este. Este es otra opción que a mí me gusta, que es simplemente... con un selector de tres posiciones o de dos posiciones, lo que queráis, un pulsador, pero podéis hacerlo como os dé la gana, ¿vale? Y lo bueno que tiene, aquí tienes esto, ¿vale? 6 amperios es el pin 5 a tierra, es decir, 1, 2, 3, 4, el 5 es de 5. Cuando se conecta a tierra, 6 amperios. El pin 5 con una resistencia de más de 3K, 16 amperios, y el 16 es sin conectar a nada, ¿vale? Si no conectamos a nada, ninguna conexión, nos da 16 amperios. Pero bueno, vale, nosotros el que vamos a usar es el que os he dicho antes, este, el que podemos controlar la potencia como nos dé la gana. Perdón, este no, es el del botón. With button, este. Este es el que vamos a hacer, el que os voy a enseñar ahora. Vale, muy bien. Os lo quería enseñar ya antes de cerrarlo todo, porque lo voy a poner todo ahí, todo cerrado y no se va a ver nada. Entonces, antes de integrarlo todo, quería enseñaros cómo quedaba, ¿vale? Esto
Este es el pulsador que transmite la luz de fuera adentro, ¿veis? Si funciona, aprieto aquí y ahora tendría que parpadear rápido. Pa, 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 pa. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo suelto y ahora ya se queda en modo de carga de 10 amperios. Ahora cargaría 10 amperios. ¿Vale? Quiero cargar a 8 amperios, le vuelvo a apretar. Ahí el parpadeo rápido. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Suelto. Y ahí está. Ahora cargaría a 8 amperios. ¿Vale? De esta manera, este botón ahora lo voy a sacar fuera. Luego lo veréis acabado. Pero de esta manera podemos controlar la velocidad de carga amperio a amperio. Mínimo 6, máximo 80. Ahora que lógicamente no podemos poner más de 16 porque entonces derretiremos todo. ¿De acuerdo? Pero bueno, era para enseñaroslo porque ahora lo voy a dejar todo bonito y ya no se va a ver. Si os fijáis aquí, he soldado el pulsador del botón, lo he comprado en Amazon, os pondré el enlace. Lo que es el pulsador, que son el azul, cable azul, lo he puesto aquí en estas dos conexiones, entre la patilla 1 y 3. Y lo que son las otras dos conexiones, que son para el LED, que son las naranjas, ¿de acuerdo? Naranja y blanco-naranja, los he conectado al circuito donde pone LED, que es para extensor de LED. Y si necesitáis cable, yo os recomiendo que utilicéis este cable, ¿vale? Para todo lo que es datos y demás, ay, no se ve bien. Es cable de red, muy finito, ocupa muy poco y molesta muy poco. Ahora esto lo voy a meter todo, lo voy a intentar aislarlo y protegerlo lo máximo posible para que dure lo más, para que no dé problemas. Muy bien, vamos a ello. Bueno, otro microcargador terminado. Podéis ver aquí, terminado. Ha quedado todo metido adentro. Ahí podéis ver. Para seleccionar la potencia de carga, os voy a enseñar así para que se vea. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, a 10 amperios. Por la firma, a vibrar, 10 amperios. Ahora cargaría 10 amperios. ¿Qué queremos que cargue a otra cosa? Pues volvemos a apretar aquí. Vuelve a encenderse la luz. Vamos a cargar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 amperios. Ahora cargaría a 8 amperios, y así a los amperios que queramos, de 1 en 1, desde 6 hasta 80. Ahora, no lo paséis de 16, los coches, tenéis coches como el Kia Soul, no los paséis, o el Nissan Leaf, no lo paséis de 16 si tenéis enchufe, ¿vale? Si tenéis un chuco, porque el chuco ahí donde lo veis se va a ir a la porra, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues ya está, terminado. Oh, otro super brico en canal más voltio, chupi. Bueno, las dos piezas que habéis visto en el culo de la pistola del cargador es esta pieza que la ha hecho Armando, un amiguete del canal MacVoltio, y esta está un poco escacharrada porque al terminar de ajustar y sellar la pistola se ha quedado pegada con el Loctite y se me ha roto, pero vamos, me mandó dos y la he puesto y va perfectamente, ¿vale? Esto lo ponéis en el culo de la pistola, ya lo has visto, la pistola. Y aquí arriba le ponéis el botón. Está hecho perfecto para el botón. Os pondré el enlace para el Thinkiverse. Y este es el switch botón, ¿vale? Con luz, con LED, que lo venden en la página del Express. Os pondré el enlace de los dos. Y esto lo podéis poner así. El botoncito este justo va a 3 voltios, que es el que necesita para que funcione, que es el voltaje del circuito. Lo ponemos aquí, ¿de acuerdo? Se pondría aquí. Este sería el resultado final. Esta es la pieza que va aquí atrás, ¿vale? Que os la acabo de enseñar. Y esto es como quedaría, ¿vale? Que os lo he enseñado. He cogido 10 metros de cable. Un enchufe normal chuco, ninguna caja por medio ni nada. Y luego, como mejora, lo último que voy a hacer va a ser ponerle esto, que es un medidor de voltaje y amperaje.
y se lo voy a poner en algún sitio por aquí con una cajita que tengo que construir todavía para confirmarme cuando está funcionando el voltaje y el amperaje que hay en la instalación que está cargando el coche. Pero eso más adelante, cuando tengo un ratito y tengo que buscar una caja que entre aquí perfecto, para ponerlo aquí y lo pondré así en una cajita y va a quedar súper chulo. Pero vamos, este era simplemente para enseñaros el microcargador, que hay un montón de gente que le interesa y que se lo está haciendo y montando para daros ideas. Y bueno, pues cualquier cosa ya sabéis, me lo decís en el canal Más Voltio, me escribís aquí abajo. Vale, un saludito, hasta luego, chao. Aquí tenemos mi supercharger con la lucecita para programar la velocidad de carga. Ya está cargado el coche, candadito para que no me lo roben. Me acabo de quitar. Y ahí podéis ver, está el coche, a ver si lo podemos ver. Está el coche cargadito a tope. Genial.